Hola, buenas noches, Alexandra. ¿Qué tal? Hola. Hola. Hola, buenas noches, Samuelito. ¿Cómo está? Por ahí veo a Alexandra, Alejandra. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estuvo el tráfico de viernes? Hola, hola. ¿Cómo ha estado el tráfico de viernes? ¿Cansaditos o no cansaditos? No lo escucho, Samuelito. Dios mío. A ver. Está bendito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Carlitos, Marielita y Dalia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya, ¿lista y preparada para una jornada más? Por ahí vemos a Leo. Por ahí vemos a Leo. Vamos a esperar unos segunditos. Hola, buenas noches. Creo que Marielita fue. Carlitos, José Carlos, ¿cómo está? Buenas noches, licenciadas. Bien, gracias a Dios. Excelente. Aquí ya listos. Oh. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya preparados? ¿Cómo? ¿Lograron descansar ayer? Okay. ¿Cómo van con los avances de plataforma? ¿Cómo vamos en plataforma? Yo creo que ya hice las cuatro actividades, Okay. pero me salen las sesiones de los exámenes. Exámenes, en ese, el último de la actividad 4, ya lo hice, pero no me da como para registrarlo o pasar a lo siguiente. No Ah, me vaya. tira ahí que, porque nosotros bien cabal uno los hace y me tira ahí para pasar a lo siguiente, ¿no? En ese no. Ah, okay. Creo que todavía no está habilitado. Ya voy a revisar. Ya vamos a revisar. No sé. Perfecto. Carlitos, cuénteme. Silencio, ahí va la compañera, que ya terminamos lo que dice ahí, examen final, pero no da para que uno pueda seguir avanzando. Ya terminó hasta ahí, no es. Vaya, vamos a revisar. Ok. Samuelito, ¿y usted cómo va con la plataforma? Creo que solo la unidad uno. Solo la unidad de una cuenta. Vaya. Voy a ir avanzando. ¿Y usted, Idalia?
No la escuchamos. Hola, hola. Hola. ¿Sí me escucha? Ahora sí. Ayer voy avanzando, pero apenas he hecho un laboratorio. Pero el fin de semana espero ponerme al día con todo. Perfecto. Por favor, me va colocando su nombrecito, compañeritos, compañeritas. Ok. Por ahí veo que hay varios. Ya casi, casi, casi se nos conecta la mayoría. Por el pastor. Aquí. Ya casi habemos 13 personas. Aquí. Por ahí viene Santiago, viene Jennifer. Ya casi. Ok, ya casi. Bueno, voy a ir pasando asistencia en lo que se nos va incorporando las demás compañeras y compañeros. Me voy a ver toda María. Okay, ya está por aquí Alejandra Rivas. Alejandra Rivas. Por ahí creo que la vi. No. Creo que sí y no. Vamos con Alexandra Patricia. Así estaba Alejandra. Ale. Ale. Presente. Gracias, gracias. Ok. ¿Me escucha? Sí, ahorita estaba leyendo un mensaje, perdón. Alexandra, perdón. Carlos Josué Morales. Carlos Josué Morales, Carlos Josué, todavía no está. Vamos con Cindy Gabriela. Cindy Gabriela, todavía no está. Farra Alicia, por ahí la vi. Farra, hola, solo me ayuda con su presente, ya le hizo un mensajito. Gilda Alcira, Gilda, Tres. gracias, Farra. Hugo Armando, hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Hola. Ay, disculpen que está cayendo una gran Sí, tormenta está bastante. Ah, bueno. Ah, pues sí, ahí es el problema. Es que se escucha bien cortado. Me cambié de audífonos porque dije, oh, ¿será eso? ahí. No, a mí me está apareciendo red inestable y ya me cambié de red, pero igual es que está cayendo una gran tormenta. Ah, Acá. bueno. Ok, estábamos con Hugo Armando. Huguito, por ahí está. Presente. Idalia Claribel. Idalia. Idalia, se nos fue. Vamos con Ingrid. Presente. Gracias, Aquí Idalia. estoy. Aquí está. Ok, vamos con Ingrid Tatiana. No la veo. Jennifer Patricia Sánchez. La acabo de ver que se nos conectó. Gracias, Jennifer. Ok, vamos con José Carlos Rivera. Presente. Rivera, gracias. José Mauricio López Cetino. José Mauricio. Presente. Gracias, mi niño. Juan José Carpio. Estoy, Tinche, presente. Ah, gracias. Casey Rosemary. Casey. Casey. Bueno, vamos a esperar a Casey. Lady Mariela Guevara. Lady Mariela. Presente.
Lisbeth del Carmen, gracias, mi niña. Lisbeth. Liz. No está. Pero me voy a dar el acceso a los compañeros que están en sala. Ahí. Vamos con Mariela Chamilet. Marielita. Gracias. Milton Salvador. No. Nancy Verónica. Tampoco. Néstor Osvaldo. Néstor, bienvenido. No lo había visto. Hola, presente. Hola, gracias. Oscar Leonel. Oscar Leonel. Presente. Presente. Gracias. Patricia Elizabeth Castillo. Patricia. Patricia. Ok, creo que voy a Patricia. Bueno. Santiago Alberto Ulloa, Santiago. Presente. Gracias. Sara Elizabeth Mejía, Sarita. Presente. Gracias. Y Jensi Stephanie Serna. Jensi. Ok, bueno, creo que sí, ya estamos, ya podemos comenzar. Hace como una hora hubiéramos comenzado ya todos puntuales. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Lit, Hola, hola Cindy, ahorita. no me volvió a mencionar. Ay, disculpe que no Sí, sé por también qué me siempre se me mueve, fíjese, siempre se me mueve. A Lisbeth sí ya la había mencionado, pero no me respondió. Por eso les digo que me dejen en el chat su nombrecito, por si he mencionado, he pasado la lista y usted en ese momento no estaba o no la mencioné, yo después me quedo revisando. Eso les pido que pongamos un nombrecito. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, qué gustazo verlos, verlas, que hemos llegado al final de la primera unidad. Ahora vamos a hablar muchas cosas interesantes relacionadas al objetivo. Ustedes estuvieron viendo y ya tuvieron la oportunidad de verlo en plataforma, los que ya terminaron sus diferentes secciones en las cuales hemos visto algunos elementos que nos han permitido poder identificar y determinar hacia dónde nos va a llevar el hecho del planteamiento de un objetivo. Para algunos esto puede ser general, para otros puede ser nuevo, pero como acá en su momento, desde la primera sesión, lo hablamos, lo mencionamos, que el objetivo no es venir solo a que leamos a dar una clase por venirla a dar, así en pocas palabras. A mí me gusta que hagamos actividades y estas nos permitan generar un mejor aprendizaje. Yo trabajo con diferentes metodologías, empezando por Design Thinking, que es una metodología que nos lleva a crear y a salirnos de la caja, es decir, a poder aplicar conocimientos que sean viables para nuestro óptimo desempeño. Así que en relación a eso, hoy vamos a hablar un poco de lo que veníamos viendo del objetivo y vamos a hacer ya nuestra actividad. Ayer estuvimos hablando, incluso ustedes enviaron sus respectivos objetivos, los cuales nos permiten, y se los decía el segundo día, y hoy voy a empezar a darles el comercial, ¿verdad? Tengamos claridad hacia dónde vamos y lo demás va a ser sumamente fácil poderlo aplicar. Así que ahora vamos a hablar un poco del objetivo ya aplicando una metodología. Les quedó una actividad que era hacer el ejercicio de la segmentación. Por cuestiones de tiempo lo vamos a ver hasta el día lunes. Eso significa que los que no lo hicieron vamos a tener tiempo para hacerlo. Y los que lo hicimos, vamos a tener una tarea menos para este fin de semana, porque tareas siempre vamos a tener. Claro, sé que muchos pueda que estén trabajando, pueda que estén haciendo sus labores diarias o sus diferentes ocupaciones y he tratado de no dejarles demasiadas actividades. Así que ahora voy a entrar un poco en materia para que podamos hacer nuestro ejercicio y
Sí, es necesario, ¿verdad? Pregunto, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna complicación? Es decir, el día de ayer incluso nos pasamos como 20 minutos. ¿Alguno de ustedes les incomoda que nos tomemos un poquito más de tiempo de la clase? Porque la clase son 60 minutos, pero ¿les incomoda alguno o se siente, no? Muy bien, ¿alguien? Nombre, ¿Estamos bien? teacher. Estamos bien ahí. Vaya. Para nada. Vaya, de acuerdo, perfecto. Les hago la pregunta para que, pues, si usted tiene otras cosas, yo sé que ya es ahora hace sueñito, pero también, pues, ustedes ven que se pone interesante. Y ya vamos así, sin tanta vuelta, vamos a iniciar. Y voy a darle un poquito de teoría. Y decíamos que la creación de los respectivos objetivos nos permiten que nosotros tengamos claro hacia dónde vamos y estos pues nos pueden determinar cuál es la dirección que tenemos para nuestra campaña o nuestros objetivos, hacia dónde vamos a llevar nuestra estrategia, en este caso aplicada a Facebook. Ahora bien, cuando nosotros venimos y decimos, ¿cómo voy a establecer un objetivo ideal para que poder medirlo? Sabemos que al momento de trabajar con redes o trabajar con marketing digital, algo bien importante es que nosotros podamos hacer una buena medición. ¿Qué le quiero decir con esto? Que de nada va a servir que usted venga, haga una publicación y no analice la respectiva medición. Es decir, que si usted viene e hizo una publicación, ok, pero usted no vendió, sí, veamos en qué tanto fue el alcance, veamos si este se asoció o el alcance que tuvimos o la interacción que tuvimos se asoció a lo que nosotros estábamos buscando. Y si no, les decía ayer que eso nos permite tener un mejor planteamiento de nuestros objetivos. Y dentro de ello, primero es determinar las metas a un corto plazo. ¿Por qué a un corto plazo? Porque sabemos que en temas digitales o en entornos digitales, en este caso, como lo estamos viendo en Facebook, no podemos pensar que vamos a crear un objetivo el cual esperamos alcanzar dentro de un año o queremos alcanzar dentro de año y medio o 6 meses. Deben de ser objetivos cortos. Vamos a trabajar con una metodología llamada SMART. ¿Alguien conoce, ha escuchado o ha aplicado esta metodología? A ver, ¿quién es? Por Yo aquí ayer tengo. estaba leyendo en la actividad que nos dejó, que decía, los SMART es cuando uno tiene los objetivos claros y precisos para a qué tipo de personas o qué es lo que uno quiere hacer directamente, no anda con tanta cosa. Muy bien. A ver, Carlitos, ¿qué nos puedes sumar a lo que nos dijo la compañera? De hecho, en esa parte estoy nulo, no sé nada. Ah, Primeras ok, veces yo como, pues, vi que primera vez que asintió la escucho cabeza. esa palabra, sí. Okay. Yo siempre les hago la broma y les digo, no, no es un Smart TV, les digo, Smart. Es un acrónimo que es un compuesto de diferentes palabras y lo vamos a hacer aplicando la taxonomía, una taxonomía que ya se la voy a mencionar. Para algunos esto va a ser sumamente fácil de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? En este caso, si ustedes se dan cuenta, vemos que poder aplicar un objetivo o poder realizar un objetivo de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando como tener como finalidad, el aplicarlo, el aplicar este objetivo nos va a permitir poder llegar a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, que nosotros querramos penetrar en el mercado, querramos incremento en nuestra marca, tener un liderazgo, posicionamiento, solidez financiera. Diferentes razones, usted la define. Era lo que decíamos el día de ayer y por eso yo los ponía a ustedes a hacer el ejercicio en la palette y les decía, hagamos el ejercicio y aterricémoslo. Ahora, esos objetivos que teníamos como línea base, hoy sí los vamos a trabajar bajo la metodología de SMART, aplicando una taxonomía, que en este caso para algunos pueda que ya sea algo conocido y vamos a aplicar esta taxonomía.
Esta taxonomía nos va a permitir poder saber cómo nosotros vamos a verbalizar y cómo vamos a aplicarlo. Pero me voy a adelantar otro poquito. Y permítame un segundito, que creo que moví la presentación. Permítame un segundito. Descartar. Sí, creo que la moví. Me voy a regresar un poquitito. Se las moví, fíjense, ahorita. Dame un segundito. Así. Errores técnicos. Ahorita. Ahorita, ahorita. Ahorita. Permítame. Y ahorita. Mucho. Aquí con este esquema se lo voy a presentar mejor. Para que lo conozcamos, o sea, ¿dónde vamos? Bien. Que veamos, pues estamos en vivo. Ok, regresando. Les decía que la aplicación del método SMART, como les mencionaba, SMART es un acrónimo, el cual está compuesto por diferentes palabras. Y no sé si ayer tuve, o se los mencioné en algún momento. Hacer un objetivo debería de cumplir un criterio y este criterio debería de ser aplicado con el método SMART. ¿Por qué creen que se debería aplicar con el método SMART? Esa va a ser la pregunta que me van a contestar después que yo les explique a cada uno de los acrónimos. SMART es un acrónimo el cual está compuesto por cinco palabras. Entre ellas tenemos specific, mesurables, tenemos alcanzables, realistas y en tiempo. Es decir, que el objetivo debe ser primero que nada específico. Es decir, que yo no puedo decir quiero vender. ¿Vender el qué? Quiero posicionarme. ¿Posicionarme dónde? ¿O con quién? ¿O por qué? Es decir, que yo debo de ir especificando, lo debo de saber medir. ¿Por qué es importante la medición? Cuando nosotros trabajamos en entornos digitales, se los acabo de mencionar incluso, y es que debe de tener claridad usted que es imprescindible saber medir. Si usted no mide todo el esfuerzo que usted ha hecho para sus campañas, ¿cómo lo va a poder determinar si logró o no logró? La otra palabra es alcanzable. Es decir, que yo debo de saber que ese objetivo lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque alcanzable también está asociado con el tiempo. Es decir, que yo no puedo pensar y voy a decir que quiero alcanzar X cantidad de nuevos seguidores o X cantidad de clientes, etcétera, como finalidad, ¿verdad? Ya traducido a nuestro embudo de conversión, si mi objetivo no es realista. Y este debe de estar determinado en un determinado tiempo. Por eso les mencionaba que este debe de ser en un corto tiempo. Si nosotros podemos observar, el hecho de aplicar el método SMART no quiere decir que para cada letra que tenemos acá o para cada palabra yo voy a hacer un objetivo. No, es que nosotros hagamos un objetivo integrando todas estas palabras. ¿Cómo las voy a integrar? Es precisamente donde nosotros lo vamos a trabajar. Luego de eso, no sé si está por ahí el compañero. ¡Ay! Santiago, ¿está por ahí? Dígame. A ver, usted que es docente, yo sé que este tema es bastante familiar para usted. ¿Cómo usted, con su experiencia,
asocia o crea un objetivo aplicando la metodología. Le hago la pregunta para que podamos comprender los demás, cómo se aplica, y si no, pues yo se los explico. ¿Cómo hace usted para crear un objetivo, por ejemplo, para una X actividad con los estudiantes? ¿Cómo crea usted su objetivo aplicando la metodología de Bloom? Pues la verdad, no sé cuál es la metodología. Ok, bien. Bueno, aquí les voy a explicar entonces. La metodología o la taxonomía de Bloom es un esquema que nos permite poder crear un objetivo bajo un cierto esquema. Sí, Jennifer. Jennifer. Hola, buenas noches. Hola, le Bueno, yo tengo más o escuchamos. menos una idea de... ¿sí se escucha? Sí, Jennifer, le escuchamos. Bueno, un objetivo SMART, como sabemos que hay la taxonomía. Bueno, en realidad cuando se crea un objetivo en el área educativa, podríamos decir de que se crea un objetivo respondiendo, bueno, al menos yo así lo hacía, respondiendo ciertas preguntas. ¿Qué quiero lograr que mis estudiantes aprendan? ¿Cómo lo voy a lograr? Mediante usando qué estrategias o metodologías lo voy a hacer para que ellos adquieran un tema específico. Y pues ya tomándolo en esta área de marketing, las publicaciones Smart, por ejemplo, en mi caso, en mi negocio sería aumentar este cierto producto de mis ventas, ¿cómo lo voy a lograr? Tendría que buscar una metodología para ver qué tipo de anuncios en Facebook tengo que utilizar, en cuánto tiempo, porque también hay que medir el tiempo, en qué tanto tiempo quiero lograr ese objetivo, cómo lo voy a lograr, o sea, qué tipo de publicación o qué tipo de contenido va a llevar mi publicación para lograr mi objetivo SMART. O sea, son todas las cosas, como usted lo mencionaba, Lali, de que es un solo objetivo que lleva tiene que ser específico, qué es lo que yo quiero lograr, medible, como dice ahí, o sea, que en realidad se vea el resultado que yo quiero alcanzar, cómo lo voy a hacer, tengo que hacer... tener claro qué es lo que quiero lograr, y es ahí donde dice alcanzable, realista, porque no podemos crearnos un objetivo, digamos que si yo tengo un margen de que mi marca se conoce poco, no me puedo crear objetivos de, por ejemplo, crear vender $10,000 en un mes, cuando mi margen Una semana. de quizás mi margen no me da, ni tengo tampoco la capacidad para vender esa cantidad, sino que, o sea, ser bien realista y marcarse siempre un tiempo, porque todo el objetivo tiene que marcarse un tiempo de qué tan, en un mes, 2 meses, un año, 5 años. Siempre tenemos que mantenernos como en mente en cuánto tiempo quiero lograr ese objetivo que me he propuesto. Muy Realmente. bien, wow, gracias, excelente compañera. Sí, justo a ese punto estamos llegando, que el SMART nos ayuda, y por eso les decía, voy a traerme el esquema, que es donde tenemos respondiendo a las preguntas. Y ya vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen, donde nosotros vamos a plantear, yo les voy a enseñar a hacer el objetivo, y cada uno de ustedes, pues, de acuerdo a los que ha pensado, lo replanteamos aplicando tanto el método SMART como aplicando la taxonomía de Bloom. ¿Por qué se aplica la taxonomía? Porque aquí en la taxonomía, este esquema es bastante sencillo. Hay uno que es sumamente largo. A mí me gusta este de los niveles de aprendizaje, porque este me permite hacer que el tener un logro o un nivel alcanzable hacia donde yo quiero llevar mi estrategia de publicidad en redes. Esto que yo les estoy enseñando, que les estoy mostrando, es aplicable a todas las áreas que nosotros tenemos y a áreas que no tengamos acá también, porque es una forma de poder hacerlo.
El hecho de poder crear un objetivo bajo este esquema nos va a permitir tener claridad hacia dónde nosotros lo llevamos. Esto se lo voy a compartir vía WhatsApp, la presentación, para que usted la tenga y se le sea más fácil. Y también vamos a tener la grabación para que usted durante el fin de semana pueda hacer su objetivo. ¿Por qué le digo durante el fin de semana? Porque sé que no lo vamos a terminar ahora. Esto se lo voy a decir así, sin ánimo de hacerlo sentir incómodos ni nada por el estilo. El hecho de hacer un objetivo no es algo que usted va a generar a las primeras de cambio, sino que es algo que va a ir desarrollando paso a paso. Y el hecho de que estemos llevando o desarrollando este curso es precisamente para eso, para que nosotros podamos hacer. Bien, ¿dudas que tengamos hasta ahorita? ¿Dudas que tengamos? ¿Preguntas? Abra su micrófono o empezamos. ¿Quién me levantó la manita? A ver, ¿dudas que tengamos? ¿Preguntas hasta ahorita? Mauricio, lo veo con deseos de preguntar. ¿No? No, hasta apagó la cámara, Mauricio. Ay, Dios mío. ¿Dudas que tengamos hasta el momento? Casey, Samuelito, ay, ¿dónde estaba Néstor? Santiago, Lady, Sarita, Hugo. Ya había mencionado Hugo, Patricia, nadie. Por el momento, ¿nadie? Todo claro. Vaya, todo claro. Pero claro, claro, ¿como agua transparente o como la horchata? A ver. Agua transparente, vaya. Ah, vaya. Ah, vaya, eso sí me gusta. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Deme un segundito. Vamos a hacer un ejercicio en el cual... ahorita, bueno, les voy a plantear un objetivo. Ya tengo uno que es para que podamos optimizar el tiempo. Solo en octubre. Se va a cambiar. Ok. Bien. Vamos a plantear solo. Voy acá. Vamos a crear el objetivo. Aquí. Ah. Se lo voy a dejar por acá ahorita. No lo puedo ocultar ahorita. Bueno. Ahorita, ay, creo que tengo a Leonel en espera. Ok, bien. Tenemos un objetivo llamado incremento. Acá no hay nada de crédito, ¿verdad? Lo voy a hacer así, diferente a lo que estamos. Ah, como no, la compañera. Creo que es gestora de créditos. Gestora de cobros, Alexandra. Ah, es gestora de cobros. No es de crédito, sí. ¿Verdad, compañera? No, es de cobro. De tarjetas, pero de cobro. Ah, vaya, es de cobro usted. Así. Ah, pues sí, lo vamos a hacer. No, igual, no hay problema, lo hacemos con los que estamos ahorita. Para ir avanzando, ¿será que incremento de cartera de créditos cumple con el criterio que sea específico, medible, alcanzable, etcétera, 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 etcétera? ¿No? ¿Por qué no cumple con el criterio? ¿Qué le hace falta a este objetivo? Perdón. ¿Me escucho? Hola, Leo. ¿Qué le hace falta a este objetivo? ¿Podría ser tal vez el tipo de crédito o financiamiento que sea brindado? El tipo de financiamiento, muy bien. ¿Qué otra cosa le podría hacer falta a este objetivo? El tiempo. ¿En cuánto tiempo?
El tiempo, ¿qué más? Las ¿Qué personas más? a las que se les daría los créditos. Las El personas porcentaje se del les daría incremento. el porcentaje de incremento. Ajá. ¿Y qué tal si leyéramos un objetivo de esta manera? Ouch, se nos movió la cosa esta. Ok. ¿Y este objetivo, cómo lo leemos? ¿Cómo lo leemos? Leamos este objetivo. ¿Cambia o no cambia? ¿Dónde encontramos lo específico? ¿Dónde encontramos lo específico? Incrementar En el 10 periodo de nuevos tiempo. clientes del crédito personales. Incrementar 10 nuevos créditos. Perdón, incrementar 10 nuevos clientes de créditos personales. Eso es lo específico. ¿Y lo medible? ¿Dónde está lo En el medible? tiempo en el que se va en el, durante el periodo del 28 de octubre al 20 de noviembre. Ok, medible está relacionado a cantidad. Los 10 nuevos clientes. Los 10 nuevos clientes. ¿Relevante? Sería a través de la estrategia con las empresas privadas. Ok, ¿y el tiempo? Ah, lo alcanzable. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde vemos lo alcanzable? ¿Dónde vemos lo alcanzable? En los 10 nuevos clientes. ¿Y? Incrementar los 10 nuevos clientes. Y el periodo es alcanzable porque estamos hablando de un mes aproximadamente. Y el tiempo, aquí solito se dice, ¿verdad? Entonces, crear un objetivo, esto nos permite tener un panorama, cómo yo voy a crear después mis anuncios para una publicación. Una de las cosas que yo se lo digo, y es que hacer la publicación bajo mi criterio es lo más fácil. Lo difícil está en estructurar cómo voy a llegar, cómo voy a alcanzar, cómo voy a lograrlo, cómo lo voy a hacer. Ahí está lo difícil. Porque al final, cuando usted viene y dice, ok, ya tengo claro que quiero aumentar tantos nuevos seguidores, ya tengo claro que quiero incrementar, ya tengo claro que quiero posicionarme en. Eso se le vuelve más fácil a usted porque al final usted dice, ok, ya estaba definido, ya lo tengo claro y como yo ya sé qué tipo de cliente es el que tengo, ejemplo de ello, usted dice, ok, mi objetivo está asociado con personas entre 25 y 40 años, entre 25 y 35 años. Ah, ¿qué tipo de publicación le voy a hacer en Facebook? Ah, en Facebook. De pronto le voy a hacer un carrusel, de pronto le voy a hacer un video, de pronto le voy a generar una infografía y empiezo a crear y a pensar qué le voy a hacer o qué voy a hacer. Ahora bien, ya viendo, no sé si ya tomaron nota de cómo hacerlo, ¿verdad? No sé si quiere alguien. Antes de que hagamos nuestro ejercicio, alguna persona voluntaria o voluntario que nos dé su objetivo para plantearlo bajo el método SMART de los que hicimos ayer. Una voluntaria o voluntario. ¿Nadie? ¿Estamos preparados entonces para hacerlo solitos? Ok, Leonel, mándeme su objetivo y lo vamos a. Ah, creo que lo tengo en la paleta. Quiero ver. Leonel, Sí, Leonel. lo había escrito, pero si no, los puedo. Ahorita lo busco en la paleta. Solo me indica cuál es. Permítame. Creo que es uno que está. Quiero ver, creo saber cuál es el suyo. Ouch, perdón, perdón. Esto es. Ahorita lo veo. No, tampoco es. Ay.
Ahorita. Leonel, este. Este es, ¿verdad? Sí, ese es. Vaya. Vamos a construirlo entre todos. Vamos a construirlo entre todos, así que vamos abriendo el micrófono para que pueda ir aportando. Ok, este es el original. ¿Cómo plantearíamos un objetivo? Este objetivo que dice dar a conocer mi marca a clientes potenciales de la zona de San Salvador, ofreciendo un servicio de calidad y personalizado a un público masculino entre 18 y 45 años. ¿Cómo hacemos para convertirlo en un objetivo SMART? ¿Cómo haríamos acá? ¿Quién comienza? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo lo haríamos? Primero tiene que conocer la marca a qué se dedica el negocio, porque en el ejemplo que usted planteó, estábamos hablando sobre los créditos, ¿verdad? Entonces, conocíamos el producto, pues, que queríamos colocar. Entonces, aquí tendríamos que conocer la marca o el producto, que es lo que él ofrece. Okay, bien, ya nos dijo algo bien importante, Santiago. A ver, Leonel, ¿de qué marca estamos hablando? ¿De qué negocio estamos hablando? ¿O de qué producto estamos conversando? Bueno, el negocio el cual yo estaría, digámoslo así, emprendiendo sería una barbería, ¿verdad? Y sería, pues, la marca llevaría, digamos, mi apellido Castillo Barbershop, por ponerle el ejemplo. Me corrige si es así. Shop, no, ¿verdad? ¿Es así? Ciudad, no estamos viendo lo que usted está escribiendo. Ah, perdón, ahorita. Creo que solo una pantalla tenía ahorita. Ok, pantalla completa. Aquí estábamos. Barbershop. ¿Se escribe así? Sí, Sí, muy bien. sería. Bueno. ¿A dónde está ubicada esta barbería? Exactamente. ¿O dónde estaría ubicada? Pensando ya. Pues estaría ubicado inicialmente en la zona de San Marcos. Ok, muy bien. En la zona de San Marcos. ¿Sería en la zona o en una colonia específicamente? Sería en un centro comercial. Para tener idea de hacia dónde vamos a orientar. Muy bien. Estos son como generalidades. ¿Todos estamos viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Ok, bien. ¿Cómo diríamos ahora? ¿Cómo diríamos ahora o cómo crearíamos este objetivo? Queremos darlo a conocer. Queremos posicionarlo. ¿Cómo lo diríamos? Veamos. Quiero que participemos para que esto sea más fácil al momento que ustedes hagan su ejercicio. ¿Cómo lo diríamos? Podría ser dar a conocer Castillo's Barber Shop. Sería como lo específico que queremos lograr. A ver, ¿quién le Podría suma la? ser
Dar a conocer Castillo Barber Shop. Luego ofreciendo un servicio de calidad y personalizado. Es como la estrategia podría ser. Ok, eso sería, estaríamos incluso incluyendo ya la propuesta de valor, ¿verdad? Dentro de, eso ya sería como más generalizado de una descripción como tal. Recordemos que cuando nosotros hablamos de negocios y ya cuando hablamos en temas bien específicos, como por ejemplo atención, servicio al cliente, ya sea relacionado a ventas, ya el servicio y la atención de calidad no es algo que usted lo va a ver como valor agregado, ya es parte de. Entonces, aquí en el objetivo, habría que pensarlo bien si lo voy a plantear. Y como recomendación, yo le diría esto, pues simple y sencillamente, y es parte del producto, del servicio que estamos ofreciendo. Es como que usted, ¿qué? Quiera decirle a alguien o querramos dar a conocer que, bueno, ahí dejémoslo. Se me fue la idea, perdón, por eso ya no continué. Bien, dar a conocer Castillo Barbershop, ajá, a clientes potenciales, o ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo lo haríamos? Ahorita recordemos que lo vamos a ir modificando, pero quiero que tengamos que entre todos hagamos el brainstorming. Bueno, entonces, pues ahí en el espacio sería yo creo que como va iniciando y dice que es en San Marcos, sería asumo yo que se refiere él en el centro de San Marcos, entonces en el centro de San Marcos y sus alrededores, porque San Salvador sería algo muy grande, entonces y sería un poquito irreal, tendría que empezar desde ahí, desde el centro, ya de luego se va expandiendo, pero ahí podría ser. Ok, como acá es un negocio que todavía no está o que en el supuesto está iniciando, ¿verdad? Ahorita es dar a conocer barbershop, dar a conocer barbershop, quiero ver cómo, quiero que incorporemos la parte ya de lo medible. Dar a conocer barbershop en la zona, en la comunidad, dar a conocer barbershop ubicado en San Marcos, tal vez con los habitantes de San Marcos. Dar a conocer, esto lo vamos a ir modificando para hasta que logremos plantearlo. Vale, acá, si nosotros nos vamos directamente a responder cada una de las preguntas, porque lo ideal cuando comenzamos a hacer un objetivo SMART, y esto sí se los aclaro, cuando nosotros comenzamos a crear un objetivo SMART, lo primero o más fácil para hacerlo es respondiendo las preguntas. Entonces, cuando nosotros venimos y respondemos las preguntas, ¿qué, cuánto, cómo? Ya viene usted y dice, ok, ¿qué quiero? Venimos, respondemos, aquí lo voy a plantear. ¿El qué? ¿El cómo? ¿Cómo? ¿El cuánto? ¿Cuánto? Aquí vamos a responderlo para que a ustedes se les haga más fácil plantearlo y después lo construimos de una sola vez. ¿Para qué? Y el otro es ¿cuándo? ¿Para qué y cuándo? ¿Para qué? ¿Y cuándo? Ok, respondámonos primero estas preguntas para que se nos haga más fácil estructurarlo. Ok, ¿qué quiero lograr? Decíamos, era dar a conocer. Dar a conocer. Así es, a conocer. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No me vayan a decir que a través... ¿Repartiendo volantes?
perdón, repartiendo volantes. Ajá. Jóvenes, estamos en publicidad, estamos hablando de Facebook, estamos directamente en entornos digitales. Bueno, pero podría ser, o sea, haciendo, no sé, como una diapositiva o un videíto. Ahí ya, tal vez ya con él cortándole el pelo a alguien, a algún vecino, qué sé yo, ofreciendo que él va a dar a los primeros 5 clientes que lleguen gratis, póngale. Recordemos que estamos creando un objetivo de campaña. Eso ya sería parte de los anuncios. Eso ya sería un anuncio dentro de mi objetivo de campaña. Van mis anuncios. ¿Se recuerdan el esquema que hicimos ayer? Y decíamos, mi objetivo de campaña es el que estamos construyendo. Dentro de ese objetivo voy a crear los diferentes grupos de anuncios. Y en esos diferentes grupos de anuncios, usted dice, en este, para mi campaña tengo este objetivo, pero dentro de ese objetivo quiero hacer tal cosa. Y digo yo, ok, lo primero que quiero hacer es que me lleguen clientes. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de este grupo de anuncios, creando una estrategia, promocionando y empiezo a esquematizar. Sí, ahora creo que va tomando un poquito más forma lo que ayer les explicaba, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, vamos, vamos, regresemos. Ok, estamos acá. Ya nos perdimos otra vez. Se nos movió. A través de Facebook. ¿Cuánto? ¿Cuánto quiero lograr? A ver, ¿cuánto quiero lograr? Tendría que determinar como, por decir, un número de clientes diarios, semanales o mensual. Pongámonos una meta alcanzable. Digamos unos 10 diarios, digamos, por decir algo. 10 diarios. Porque va iniciando. Vamos iniciando. No nos vayamos tan alto. ¿Cuánto podría ser? Vámonos con... 5 diarios. 5 diarios. ¿Cuánto sería por... ¿Cuántos días va a trabajar? ¿Va a trabajar los 30 días o cuántos días va a trabajar? Sí, podría ser un día... De lunes a domingo. De lunes a domingo va a... De lunes a... Entonces... Un día de descanso entre semanas, pongámosle. Serían para trabajar todos 6 días. Por 5 clientes, ¿cuánto sería? 6 por 26, 130 clientes. ¿Cuánto? 6. No nos vayamos lejos. Vámonos. A mí me salen 26 por 5 diarios. 120 al mes sería. 26 días de trabajo por 5 clientes diarios. Permítame. Sí, 130. Es que me dice 120 el compañero. Sí, ok, vámonos. Ok, vámonos. ¿Cuánto durante 100 clientes o 100 nuevos clientes? Nuevos clientes. Durante el primer mes de apertura. Como ahorita nos estamos respondiendo las preguntas, ¿verdad? Después lo vamos a ver. Después lo vamos a estructurar. Nadie quiere dejar la T. Ok, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo queremos lograr? Sí, para tener dinero en el bolsillo, ¿verdad? Pero ¿para qué lo queremos lograr? ¿Para qué lo queremos lograr? A ver. Hola. Ya los asusté, qué barbaridad. ¿Para aumentar los clientes? ¿Para? ¿Aumentar los clientes? ¿Será para aumentar los clientes? ¿Para qué quiero lograr? ¿Qué nos dice el realista? ¿Qué nos dice el realista? Hola. Hola, hola. ¿Le escuchamos, José?
Sí, es que él dice que es para posicionar marca y creo que va de una vez. Y por supuesto aumentar las ventas o los clientes que se van a obtener ya aumentando o posicionando la marca dentro del mercado en San Marcos. Okay. Cuando hablamos ya de incremento de ventas, es porque ya tenemos una línea base para hacer la comparativa de un mes a otro. Y en este caso, como es un nuevo negocio, ahí tenemos que hacer la diferencia. Por eso ayer les decía, todos los emprendimientos o todos los negocios o todos son sumamente diferentes. Este es uno de tantos ejemplos que podemos tener. Realista, dice, ¿qué nos dice el realista? Que, perdón, relevante, que este nos ayudará a beneficiar nuestra marca en particular. Ok, ¿cómo lo podemos decir acá? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? A ver. Para obtener ingresos Para darse a económicos. conocer. Para obtener ingresos económicos. ¿Para qué otra razón? Para empezar a crecer como negocio. Para posicionarnos como negocio, para posicionarnos como negocio. A negocio. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Podría ser los primeros 3 meses de apertura. Los primeros tres O el meses de primer mes. apertura. No. Ustedes Yo deciden, siento que recordemos es que no tienen que durante ser los demasiado. primeros 30 días. Ah, perdón, los Acá. primeros 26 días, o sea, el primer mes. No, estamos hablando de un mes, solo que aquí estábamos hablando de los días efectivos de trabajo, porque una cosa es que el mes tiene 30 días, por ejemplo, pero usted no trabaja los 30 días. Regularmente trabajamos 24 días porque muchos trabajamos hasta el mediodía del día sábado y otros trabajamos cabal los 26 días, ¿verdad? A ver, entonces, ¿cuándo sería? ¿Cuándo? Estamos en octubre. El compañero ya tiene el dinero para ponerlo y ya viene la temporada que los caballeros se van a poner ahí guapetones. A ver, Diciembre ¿cuándo? podría serle. Durante el periodo de noviembre y diciembre. Diciembre de 2023. Ok, ahí tenemos generalidades que ahora sí, con esta información, ¿cómo estructuraríamos ya nuestro objetivo? ¿Cómo lo estructuraríamos? Sería dar a conocer Castillo Barber Shop a través de Facebook durante el primer mes de apertura con durante el primer mes de apertura con los 100 clientes, no, por ahí sí ya Ah, aquí me cambié vamos. Okay, vamos ahorita. Hoy lo vamos a esquematizar. Hoy lo tenemos sumamente fácil porque ya tenemos un panorama claro hacia dónde vamos. Ouch. Ouch. Ahorita todavía no le hemos aplicado el verbo, todavía no le hemos aplicado. Lo vamos a dejar así generalizado. Dar a conocer Barbershop a través de Facebook, a través de Facebook, durante el mes de noviembre. Dar a conocer a través de Facebook. Dar a conocer Barbería Castillo Barbershop. Ah, no. Barbería, vuelvo a redundar. Voy a quitar la batería. Castillo Barbershop a través de Facebook. Se pudiera poner para obtener. ¿Sí? Para obtener. 100 nuevos clientes. Para obtener si nuevos. Acordémonos que ahorita estamos en posicionamiento. El objetivo es posicionamiento, darnos a conocer. Aquí sería
a través de Atraer. para lograr el posicionamiento, posicionamiento, miento, posicionamiento de la barbería, logrando los primeros 100 clientes durante el periodo del 10 de noviembre al 20, 20 de diciembre, diciembre de 2023. Okay. Volvería dosis yo cosis yo no, es, me miento. Okay. Veamos si este cumple con cero smart este objetivo. Voy a hacerla más pequeña la letra. Ay, demasiado pequeña. Pero sí se logra leer, Lee. Okay, se logra leer. Ahí. Okay. Ahorita, estas son algunas generalidades que teníamos de la barbería. Estas son las preguntas que respondimos. ¿Ven por qué a veces es más fácil hacerlo así? A mí me gusta hacerlo de una sola vez, pero también es válido que lo hagamos así. Y de hecho, lo recomendable es que lo hagamos así. Yo, porque a veces mentalmente me voy respondiendo a las preguntas, se me hace un poco fácil. Pero como aquí les estaba pidiendo el brainstorming, a mí se me fue por alto eso. Bien, ahora, ¿será lo mismo dar a conocer la marca de mi negocio, potenciales clientes de la zona de San Salvador, ofreciendo un servicio personalizado a un público del sexo masculino entre edades de 18 a 45 años? Ok. Acá se nos ha escapado un dato bien importante y es a través el incluyendo parte de lo específico. Dar a conocer barbershop a través de redes, a través de Facebook, con clientes del sexo, aquí le podemos incorporar esto, clientes del sexo masculino con edad entre de las edades de 18 a 45 años de la zona de San Marcos, ¿no? Para lograr el posicionamiento de la barbería, logrando así los 100 primeros clientes durante el periodo de noviembre a diciembre de 2023. Leámoslo ahora. Este objetivo aquí lo estamos haciendo en tiempo real y lo estamos mejorando, lo podemos mejorar aún más o lo podemos dejar así. Pero leámoslo y veamos si ahora este objetivo que acabamos de plantear cumple con la metodología SMART. Y hemos aplicado taxonomía de Bloom también, que es el verbo conocer. Es el verbo conocer. A ver, se lo puede poner un poquito más grande, compañeros. Creería que la palabra barbería, esta, la segunda vez estaría de Masli. ¿A dónde está? Posicionamiento de Aquí. la barbería. Ah, sí, tiene razón. Logrando el posicionamiento de esta, ¿verdad? Logrando el posicionamiento. Y de hecho tenemos dos veces el mismo
la palabra verbo, perdón, la palabra lograr. Posicionándola. Ok, tendríamos que ver logrando. Leámoslo. Dar a conocer Castillo Barber Shop a través de Facebook con clientes del sexo masculino de las edades de 18 a 45 años de la zona de San Marcos. En el segundo puede ponerle generando los primeros clientes. Generando los primeros, generando, sería generando u obteniendo. Ah, puede ser obteniendo. Obteniendo, ok. Obteniendo, viendo los, obteniendo los primeros 100 clientes durante el mes de noviembre. Ok, acá. Hay palabras y hay cosas que ya no va a ser necesario que usted las deje planteadas, por ejemplo, la palabra posicionamiento. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando ya de dar a conocer y lo relacionamos con el posicionamiento, ¿verdad? Diferente fuera incrementar la venta, ¿verdad? Y si fuera completamente opuesto a lo que acabamos de ver. Ahora bien, leámoslo. ¿Y será que este objetivo ahora sí cumple o lo podríamos mejorar todavía? No le escuchamos, Jennifer. Yo tengo rato de estarla viendo que habla, pero creo que con el micrófono Perdón, apagado, Lía, estaba Jennifer. leyendo para mí. Es Ah. una forma de De la siesta. aprendizaje. Ok, yo Ajá. como la veía así, Ok, movimiento. lo voy a leer, perdón. Dar a Y yo conocer dije. Castillo's Barbie Shop a través de Facebook con clientes de sexo masculino de las edades 18 a 45 años de la zona de San Marcos, obteniendo los primeros clientes durante el periodo del 10 de noviembre al 20 de diciembre. De 2023. Del ¿Cumplirá con 2023. el cumplirá con ser smart este objetivo? A ver. ¿Cumplirá con ser smart? Ajá. Diría que sí, ¿Vale? de hecho abarca las cinco partes. Dice el qué, dar a conocer. ¿Cómo? Por medio de la plataforma de Facebook. ¿Cuánto? Pues, comprende de los 100 clientes que quiere adquirir. ¿Para qué? Para posicionarlo. ¿Y cuándo? Pues del noviembre a diciembre. Ahí está la respuesta. Ahora, sobre de esto, nosotros creamos nuestra campaña y ya nosotros podemos crear nuestro grupo de anuncios y nuestros anuncios para el hacia dónde lo llevamos, pero con un panorama claro de qué es lo que usted quiere lograr. ¿Sí? Hoy sí estamos. Claro, dentro de esto nosotros generamos diversas estrategias. Muy bien, señoritas, caballeros, lo he esperado por todas ustedes. Lo esperado por todos ustedes, les va a quedar de actividad. Ay, yo veo a Casey afligida. No, no se preocupen, estamos haciendo actividades de aprendizaje que nos van a permitir poder plantearla, ¿verdad? Y que esto nos venga a sumar. Muy bien, les va a quedar de actividad que revise los objetivos que habíamos pensado. No tiene que quedarse específicamente con los que me escribió ayer en la palette, puede crear nuevos. Lo que sí les voy a pedir que el día lunes traigamos ya no le voy a pedir los tres, un objetivo planteado bajo la metodología SMART, aplicando la taxonomía de Bloom, es decir, aplicando verbos adecuados, los que nos permitan el logro de nuestro objetivo como tal. Muy bien. Así rapidito, porque no me había fijado la hora, hoy sí, ni me acordaba de la hora. El aprendizaje de este día, quiero
O me dice el aprendizaje de este día o lo aprendido durante la semana. Tres participaciones y nos vamos a descansar. Tres participaciones. Voluntarias, voluntarios. O los que son bien participativos han estado calladitos. Me preocupa. He estado prestando atención, Nick. Ah, vaya. De ah, hecho, pues en lo personal para mí creo que fue esto de SMART. En toda la semana creo que es lo que no había escuchado yo realmente. Todo lo anterior ya había quizás escuchado algo por encimita o tal vez lo había querido poner en práctica. Pero a la hora de hacer el objetivo, pues no había tomado en cuenta esta parte. De hecho, para mí es la primera vez que la escucho y pues ya formándola tal y como quien explica, creo que queda bastante específico el objetivo. Te da todos los puntos relevantes, más en el área de publicidad, pues el internet. Muy bien, gracias Carlos. ¿Otra participación del aprendizaje, ya sea de este día o de la semana? Aparte de lo de SMART, darle el seguimiento para la creación de los objetivos a través de esa metodología permite y facilita la construcción de los mismos. Es correcto. Gracias, Santiago. Una participación más. Señoritas, ¿qué ha pasado? No las he escuchado hablar ahora. Solo a Jennifer he escuchado y a Marielita. Hola. Vaya, Marielita. Hola. Pues, buenas noches. Aprender buenas noches. A orientarnos ya a ¿cómo se llama? Para ya poder crear los objetivos SMART. Y con esto de esas frases que metió ahí abajo, es más fácil, la verdad. Ya uno ya tiene una idea de cómo poder crearlo. Muy bien. Bien, quiero ver, vamos a elegir a Leonel. Leonel, que usted fue el candidato voluntario. El aprendizaje de este día, Leonel. Sí, prácticamente, digámoslo, en esencia, lo que yo he verificado es que con este formato, digámoslo así, Objetivo SMART, pues podemos ordenar más bien, digámoslo, el objetivo, la idea que nosotros tenemos, porque, pues en mi caso, es un conocimiento nuevo, ¿verdad? No, al menos en lo que yo me he dedicado y he estado en algunos empleos anteriores, no he tenido nada que ver con este tipo de situaciones y la verdad es que me ayuda para poder tener ya un panorama más claro y tener ordenado el objetivo al cual se quiere llegar, ¿verdad? Cuando uno tiene un negocio, un emprendimiento. Excelente, muy bien. Bueno, creo que esta semana ha sido de mucho aprendizaje para todas y todos. Como les mencionaba, nos queda la actividad que desarrollemos durante el fin de semana o el tiempito libre. Planteemos uno tan solo, un objetivo, el cual esté bajo el método SMART. La próxima semana entramos a una nueva unidad, pero sí necesito que quedemos ya con objetivo para que cuando hagamos otras actividades ya no tengamos que regresar a construirlo. Así que les voy a pedir de favor que hagamos eso y pasemos una buena noche, descansemos, estudiemos, avancemos en la plataforma y de igual manera, si hay dudas, escríbame ahí al grupo de WhatsApp y yo voy a estarles tratando de dar respuesta. Y les voy a enviar también la presentación para que les quede ahí la información del método SMART y de la taxonomía de Bloom, la cual les va a permitir poder construir estos objetivos comunitarios. Así que, señoritas, caballeros, les deseo una bonita noche, que tengan un feliz fin de semana, que descansen, que la pasen en familia, y nos vemos el día lunes. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Gracias.